Muy buenas tardes a todos. Soy Alexia Almada y les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de este ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La universidad pública ha experimentado numerosos cambios en las últimas décadas. Sin embargo, recientemente está conociendo uno de los procesos más profundos, puesto que involucra plenamente su razón de ser desde su fundación histórica hace más de 1000 años. Este proceso implica tener en cuenta su función social como ente activo y dinámico, partícipe en la toma de decisiones de orden público y gubernamental. Sus estrechos y diversos vínculos con distintos actores de la sociedad, como son las ONGs, el sector empresarial y productivo, las comunidades rurales y sociedades ejidales y rancheras, el gobierno municipal, estatal y federal, así como particulares de la sociedad civil. Este ciclo de webinars es la oportunidad para conocer y entender algunos de los temas de mayor relevancia social y ambiental en nuestra región por medio de la intervención de sus principales exponentes, asociaciones civiles, funcionarios, emprendedores. Asimismo, se busca identificar la manera como la UAPS busca tener incidencia en estos temas a través de actividades de participación social, investigación y docencia. Comenzamos. Que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gerardo Carrillo. Soy egresado de la carrera de Biología Marina y me dedico a la conservación de ecosistemas acuáticos. Para mí es un placer darles la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy para escuchar a dos importantes ponentes acerca de la problemática del agua en Baja California Sur, del día cero hacia un manejo eficiente del agua. El primero de las personas que nos está acompañando es el doctor Cristian Salvadeo, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, biólogo marino que se especializa en temas relacionados con el impacto del clima sobre los recursos naturales en el noreste mexicano. Participó activamente en preguntas sobre cambio climático nacionales, estatales y municipales. Mucho gusto, doctor. Adelante. Ok, buenas tardes. Gracias por invitarme a esta webinar. Bueno, en realidad, como ya decía el título, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la problemática, ¿sí? Del agua en esta región del noroeste mexicano. A mí me gustaría primero dar un pantallazo general de cuáles son como los fenómenos físicos, atmosféricos que nos permiten, ¿sí? O que provocan que lleguen las lluvias a nuestro estado, y después al último también una posible solución a algunos de los problemas que nos agobian, ¿no? Como estado. Entonces voy a compartir una presentación, ¿sí? Ahí todo se ve, ¿no? Es un PowerPoint. Bueno, en particular, todos sabemos que el estado, los meses donde más llueve es en la temporada de huracanes, que es justamente en el verano. Por eso se dice que nuestro estado en general, ¿sí? Ahora vamos a ver aquí una gráfica que nos muestra que no es así en todo el estado, tenemos un clima que se dice monzónico. Monzónico hace referencia a que las lluvias ocurren principalmente en el verano, ya sea porque ahí se aproxima un huracán, ¿sí? Que nos deja agua, o ya sea porque en el verano se intensifican lo que son las lluvias orográficas convectivas, que ahora voy a explicar un poquito más abajo. Pero aquí nada más para aclarar, estos son justamente la climatología de la precipitación en dos puntas del estado. Una es en Guerrero Negro y la otra es en Cabo San Lucas, ¿sí? Y acá lo que se puede ver es, primero, bueno, que en el sur llueve mucho más que en el norte, ¿sí? Pero lo llamativo es que en el norte les llueve mucho más a ellos en el invierno que en el verano. Son escasas las lluvias que les llegan en el verano, ¿sí? Por eso también se dice que, o podemos decir, que en el norte del estado tenemos un clima mediterráneo, ¿sí? El clima mediterráneo se caracteriza porque las lluvias ocurren principalmente en el invierno, y esto ocurre cuando ingresan los frentes fríos, ¿sí? Por eso también en el Vizcaíno se inició con un cultivo de vid y fue exitoso,
justamente porque ellos tienen este tipo de clima, ¿va? Ahora bien, otra cosa a considerar en el estado, sí, aparte estos dos tipos de clima, mediterráneo y monzónico, tenemos es que, y esto es lo que yo hacía referencia a la cuestión de las lluvias convectivas orográficas. Orográfica está haciendo referencia al relieve, ¿sí? Y eso se origina por unas cuestiones de, justamente, que se conocen las brisas. Nosotros, por ahí hay gente que, bueno, el Corumuel es un gran ejemplo. El viento Corumuel es un gran ejemplo de este tipo de variación que ocurre a lo largo del día, ¿sí? Y eso también lo podemos ver que a veces cuando, y principalmente en el verano, cuando está muy cargada la atmósfera de humedad, ¿sí? Si ustedes miran, estando en La Paz, si ustedes miran hacia lo que sería el mar o hacia el Golfo de California, van a ver totalmente despejado, ¿sí? Y en cambio, si miran para el lado de la sierra o para el lado de San Pedro, van a ver que justamente se forman estas nubes, ¿sí? Estas nubes que se le conocen dependiendo si el desarrollo, digamos, en altitud es muy alto, se las conoce como cumulus nimbus, que en algunos casos, si tiene mucha humedad, ¿sí? Genera lluvia. Y eso ocurre justamente en las zonas de la serranía, como se ve en esta foto satelital, ¿sí? Y aquí, en lo que sería en el Valle de Todos Santos, La Paz, ¿sí? Eso ocurre como en la mitad del valle, más o menos estamos hablando San Pedro, el Carrizal, ¿sí? Y eso también determina que en algunas zonas llueva más y en otras zonas llueva menos, ¿sí? Por eso es importante cuidar la sierra, porque es la zona donde más llueve. Y acá justamente también les muestro justamente una gráfica. Por supuesto, son todas, como estamos en el sur, es una zona donde la mayor precipitación ocurre en el verano, o sea, todas zonas con clima monzónico, pero me interesa que vean aquí, ¿sí?, los máximos, ¿va? Tenemos el máximo de La Paz, que no llega a los 60 milímetros, ¿sí?, en el mes de septiembre. Estos son promedios, ¿no? Por supuesto, pasa un huracán y llueve un poquito más, pero cuando uno saca un promedio, fíjense, acá dicen los años, 1940 al 2015, ¿no? Fíjense que en promedio, en septiembre, que es el mes más lluvioso, no sobrepasa los 60 centímetros. En cambio, si nos vamos, esto sería el Carrizal, ¿sí? Fíjense, justamente es una zona donde ocurre este fenómeno y ahí la precipitación es mucho mayor a los 60 centímetros, a los 60 milímetros. Y si nos vamos, internamos en alguna central meteorológica en la sierra, ¿sí? Fíjense que sobrepasa los 100 mililitros, ¿va? Eso justamente es por este fenómeno que en definitiva me está determinando que haya unas zonas dentro del estado que encima también llueve, caiga más agua que en otras, ¿va? Eso es importante porque estas zonas son zonas que hay que cuidar porque son donde más agua cae. Y hay otra, en el estado, aparte de las precipitaciones, también hay otra fuente, digamos, de humedad, ¿sí? Conocida, no muy conocida, ¿sí? Sobre todo muy conocida para la gente que vive en lo que sería la zona de Bahía Magdalena, el Vizcaíno, que es justamente la neblina costera, ¿sí? Y es un poco, y ahí viene el nombre del, es un poco en lo que se basa una propuesta que estamos desarrollando en la universidad para generar justamente atrapanieblas. Ahora bien, ¿qué es la neblina costera? La neblina costera se origina, ¿sí?, por unas características muy particulares que solamente ocurre en zonas desérticas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, bueno, el desierto sonorense o el de Mojave, que al cual pertenecemos nosotros, el desierto de Atacama, el de Namibia, y esta sería la zona del Sahara, ¿sí? En esa zona, sí, ocurren, estos son centros permanentes de alta presión. Una característica de los centros permanentes de alta presión es que siempre vamos a tener cielos despejados, ¿sí? Son zonas donde llueve muy poco, por eso hay desiertos, pero tiene una particularidad que ahí los vientos corren paralelos a lo que sería la costa, y eso, lo que es una conjugación entre empuje del viento más el, se llama efecto Coriolis, que es un efecto que lo que produce es que las corrientes generadas por viento, ¿sí?, se empiezan a desviar hacia, en el hemisferio norte, hacia la derecha.
Eso lo que origina es que el agua que está en superficial se vaya hacia afuera de la costa y que esa agua tiene que ser reemplazada por agua fría del fondo. Esa agua fría del fondo lo que hace es, como muestra aquí en este grafiquito, enfría la capa de aire que está sobre la superficie marina y genera estos bancos de niebla densos, ¿sí? Que luego son empujados tierra adentro por el viento, por las brisas justamente. Ahora bien, eso es más o menos algo parecido como cuando uno abre el refrigerador, ¿sí? Se genera esta neblina, bueno, neblina entre comillas, pero es el mismo proceso físico, pero en una escala gigante, ¿no? Y eso es justamente lo que propicia es el desarrollo de, yo les llamo desiertos neblinosos, ¿va? ¿Por qué neblinosos? Porque tanto las especies vegetales como las especies animales, o la flora y la fauna, se aprovecha de esta característica, ¿sí? Y aprovecha justamente las gotas que se generan de rocío, producto de la neblina, cuando se condensa en las estructuras, por ejemplo, con las espinas de los cactus, o las telas de arañas de algunas arañas, ¿sí? Y entonces los animales, incluso hay animales como este escarabajito, que toma cierta posición y toda su estructura exterior le permite que se le condense la neblina en el cuerpo y luego la neblina cae por gravedad, ¿sí?, hacia la boca del animal y de esa forma se alimenta. Es más, esto es muy común ver en la zona de Bahía Magdalena, creo que le llaman chamizo, también es típico lo que es en Ciudad en Constitución. Estas plantitas son epífitas y tienen raíces que se le conocen como adventicias. O sea que aprovechan la neblina, aprovechan esta humedad que trae la neblina para sobrevivir. Si no, de otra forma, estas plantas que viven ahí colgadas no podrían vivir, ¿va? Entonces la idea justamente, y ahí va una solución ante la problemática que tenemos, que ahora nos va a contar bien Alejandro, ¿sí?, de lo de la sobreexplotación de mantos acuíferos, incluso también el potencial cambio en los patrones de precipitación que vimos anteriormente. Entonces la idea es poder construir unas estructuras que se conocen como atrapanieblas, que son las estructuras donde se ponen mallas de condensación, que pueden ser una malla sombra, ¿sí?, donde la neblina se condensa, algo muy similar a lo que hacen estos, ¿sí?, estos animales, y entonces se aprovecha esa neblina que se condensa en las mallas, luego gotea en lo que sería un canal de escurrentía, y de ahí va a un contenedor de agua, ¿sí? Esa es una idea que queremos empezar a desarrollar lo más pronto posible, primero en la zona de Bahía Magdalena como prueba piloto, pero luego poder, digamos, escalarlo a todo el estado, ¿sí? Es algo que se utiliza mucho en otras partes del mundo, como por ejemplo en Chile y en Perú. Ellos ya tienen décadas utilizando este sistema, que aquí, por alguna u otra razón, no fue desarrollado, pero bueno, ahora tenemos justamente la oportunidad de poderlo desarrollar. Entonces, bueno, doctor, hasta ahí. Solo para comentarle que quedan 2 minutos, okay, para la charla. Gracias. Yo por mi parte ya quería un poco mostrar lo que quería mostrar. No sé si hay gente que tenga preguntas o comentarios al respecto. Ahí soy todo oído para contestarlas. Voy a dejar de presentar, ¿ok? Muy bien, muchísimas gracias por toda la información que nos acaba de compartir. Creo que es una muy buena forma de contextualizar el ambiente en el que nos estamos desarrollando. Es muy importante para todas las sociedades humanas entender el lugar en donde viven y así poder aprovechar mejor los recursos. Y una de las mejores maneras es observar cómo la naturaleza, las plantas y los animales llevan a cabo esta actividad. Excelente, muchas gracias, doctor. Ok, no de nada. Vamos a darle paso a la plática del maestro en ciencias José Alejandro Ramos Rodríguez, profesor por asignatura y responsable académico de la licenciatura en gestión y ciencias del agua en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. También es biólogo general con maestría en uso de recursos naturales, áreas de interés,
cambio climático, oceanografía biológica, uso de drones para el monitoreo de geociencias y biología, uso eficiente del agua, manejo del recurso, percepción remota del recurso hídrico, así como responsable de la licenciatura. Es un interesado en difundir la problemática del agua y plantear soluciones que van desde el cambio personal hasta recarga en acuíferos. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar, como dirían los chinos, el primer paso para el conocimiento es tomar las cosas por su nombre. Derivando un poquito lo que implica el título de la, en este caso, de este webinar. Hablábamos de día cero y hablábamos de la problemática en el estado hasta llegar a un uso eficiente. ¿Y por qué lo de día cero, no? Bueno, día cero tiene diferentes acepciones, pero en particular se usa actualmente para designar a los lugares que se van a quedar ya sin recurso agua, ¿no? Y el ejemplo más claro fue Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que durante 2015 a 2017 sufrió una sequía muy marcada. Ciudad del Cabo depende esencialmente de agua captada de presas, son 6 presas las que abastecen a la ciudad, y justamente de 2015 a 2017 tuvieron una sequía muy marcada. También la ciudad había crecido, digamos que en 1995 tenía 2.4 millones de habitantes y para 2018 ya tenían 4.3 millones. Entonces hubo un cambio, las presas no aumentaron, de hecho ellos nomás aumentaron en 15% más el volumen de agua que tenían. Entonces esa sequía de 2015, 16 y 17 los llevó a tener justamente las presas a un 20% más o menos de nivel. Y la misma ciudad decretó que para abril del 2018 iban a tener el día cero, es decir, ya no se iban a quedar sin agua, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, que la gente empezó a tomar iniciativas, actuó, el gobierno, hubo un consenso, el agua se destinó para lo más esencial, se redujo el agua que gasta la agricultura, y para marzo de 2018, justamente un mes antes de que se lograra el día cero, se estaba ahorrando aproximadamente 500 millones de litros de agua al día para toda la zona, ¿no? De tal manera que justamente para llegar a abril, el día cero se había movido y afortunadamente empezaron a llover en junio y se prolongó el día cero de 2018 a 2019 y con todas las acciones y todo el manejo que han tenido, se volvió a mover y ahorita está en estatus de indefinido, ¿no? Actualmente ya sus embalses tienen alrededor del 85%, pero sigue el manejo del agua, ¿no? Entonces, esa situación, ¿cómo se permea hacia el resto del mundo? Pues actualmente un cuarto de los países se prevé que vayan a caer al día cero en los años próximos. La mayoría de esos países obviamente son todo el Medio Oriente y el África subsahariana. Pero en América los dos principales países con esta problemática es Chile en el lugar 18 de acuerdo al Instituto de Recursos Mundiales y México en el lugar 24, ¿no? Entonces, de 163 países, pues estamos en el top 25, en este caso Chile y México. Nos gana Chile, bueno, pero pues, hubo un detalle con el fútbol, entonces se los dejamos por venganza. Ah, no te creas, Cristian. Y bueno, ¿cómo permea eso hacia el país? Bueno, ya hablando específicamente del país, el estado con mayor estrés hídrico, también de acuerdo al Instituto de Recursos Mundiales y diferentes, es Baja California Sur. Baja California Sur está con un nivel 5 de estrés hídrico, es el estado con mayor problema de agua, esencialmente. Y como ustedes saben, bueno, ha ido creciendo el estado, la ciudad. ¿Y cuáles son los problemas que se enfrentan o los principales problemas que tenemos en el estado? Bueno, el primero es que dependemos básicamente de agua subterránea. Entonces, son 39 acuíferos en el estado, de los cuales 37 ya están sobreexplotados. Solamente 2 no están sobreexplotados, los demás ya están. A ese nivel también tenemos problemas de intrusión salina, es decir, varios de esos acuíferos, sobre todo los acuíferos costeros, aquí en La Paz nosotros ya tenemos problemas de agua que está, de agua marina que está llegando a, o que ya entró dentro del acuífero. Y ahorita si quieren les doy un ejemplo, en la universidad ya se detectó justamente estos niveles. Tenemos problemas también con falta de medición, desconocimiento de la problemática, sobre todo por parte de la gente, nos falta mayor difusión y que la gente se entere de todos estos problemas. Y bueno, hay algunos más. Pero bueno, hablando específicamente ahora de La Paz, eso es en el estado, ¿qué problemas tenemos? Bueno, como se mencionó, el acuífero ya está sobreexplotado, la extracción supera la recarga,
La intrusión salina, ahora sí lo que estaba hablando, el año pasado se hizo un pequeño muestreo por parte de la licenciatura en gestión y ciencias del agua, donde encontraron niveles de salinidad de alrededor de 13 partes, ¿no? O 3 gramos de sal por litro, aproximadamente ya en el pozo de la universidad. Entonces, el agua marina ya está en esa zona, ¿no? También tenemos problemas, básicamente, como ustedes saben, la micromedición en la ciudad es muy deficiente. Se estima que, por ejemplo, las fugas que hay en toda la ciudad estén entre el 40 y el 70% del agua, o sea, que estamos perdiendo en realidad. Esa agua se está perdiendo por fugas, esencialmente. Ya tenemos también aparición de algunos metales pesados, por ejemplo, en el Centenario, en algunos pozos hay arsénico. La micro... ¿Perdón? Ah, bueno. Sí, ya hay otros metales, inclusive estaño. Algunos no están a niveles todavía, perdón, críticos, pero la aparición implica que ya hay un efecto de toda la geología con el agua, ¿no? Y estamos llegando a niveles más básicos, digo, más críticos, perdón, en algunos casos. Y yo creo que el principal problema es el desconocimiento de la problemática, ¿no? Que la gente desconoce todo este problema y sobre todo, pues, si no conoces un problema, no puedes actuar para solucionarlo. Entonces, ese es uno. Y la universidad, bueno, también está actuando de diferentes formas. Por ejemplo, pues acaba de crear un plan integral para el manejo del agua, justamente, que comprende varios apartados que van desde la medición hasta el uso de agua reciclada, manejo de las instalaciones sanitarias, y diferentes cuestiones, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, creemos que la solución viene de diferentes frentes. Uno es justamente lo que comenta Cristian. Y lo demás, pues, va desde la concientización hasta hacer un uso apropiado y eficiente del agua para toda la gente, ¿no? Como repito, y como dije al principio, aproximadamente un cuarto de la población mundial se prevé que llegue a ese día cero. Y en el caso de nosotros, lo que ya hay publicaciones de 2018 que planteaban que la ciudad de La Paz y Los Cabos iban a ser las dos primeras ciudades de Latinoamérica en llegar a ese día cero, ¿no? Entonces, si realmente queremos evitar eso, pues tenemos que hacer un uso eficiente del agua, ¿no? Y tenemos que hacer un uso estratégico y va, reitero, a diferentes niveles, ¿no? Desde la casa, desde el uso de cada uno de nosotros hasta la mejora de las instalaciones hidráulicas del sistema de, en este caso, del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad. Y bueno, cuidar todos estos detalles. Entonces, voy a mostrarles muy rápidamente nada más tres diapositivas para que tener un poquito de noción de lo que estoy hablando. Esto es, fíjense, esto es referente nada más a México. No sé si ahí se vea. En México teníamos aproximadamente en 1950 un estimado de 18,000 metros cúbicos por habitante al año, ¿no? Obviamente, debido al crecimiento poblacional, para 2015 se estima que hay 3,692 metros cúbicos. Actualmente, bueno, 2015 creo que esta cifra ya aumentó ligeramente, se estima que 9 millones de mexicanos no cuentan con agua potable. Y el agua que usamos viene mayormente de fuentes superficiales, ríos, lagos, arroyos, el 61%, y alrededor del 39% viene de aguas subterráneas. Nosotros, obviamente, no entramos en ninguna de estas categorías, nosotros es exclusivamente de fuentes de aguas subterráneas. Y en 1975 había alrededor de 25 acuíferos sobreexplotados, de los cuales ya para 2015 pues eran prácticamente más de 100, 105 por ahí acuíferos sobreexplotados, ¿no? Esta cifra ya aumentó, les digo, nosotros en el estado, la última estimación de Conagua es que ya solamente 2 de los 39 no están sobreexplotados, ¿no? La mayoría del agua, obviamente, ¿quién se la lleva? El consumo agrícola, alrededor del 68%, y el resto pues va para público urbano, industria, etcétera, ¿no? Y bueno, se estima que la agricultura, por las técnicas de riego, desperdicia de toda esa agua que consume entre el 50 y el 60%. Entonces, bueno, ahí es un área de oportunidad. Y el otro problema que tenemos también es cómo se maneja el agua, ¿no? Alrededor del 70% de los cuerpos de agua presentan contaminación y hay estimaciones acerca de que mucha del agua que se vierte a los cuerpos no ha sido tratada apropiadamente antes de su vertiente. Recordemos que por legislación el agua debe de ser tratada en una planta de tratamiento antes de vertirla para eliminar o remover la mayoría de los contaminantes. Obviamente toda esta contaminación viene mayormente de la industria y bueno, tenemos otros
¿Cómo estamos en el estado? Como les dije, aquí hubo varios periódicos que decían que La Paz y Los Cabos se convertirán en los primeros municipios sin agua en América Latina, bueno, en toda América en general. Y bueno, como les mencioné, el agua que se extrae de acuíferos, según ya la cifra de este año, solamente 2 de 39 no se encuentran sobreexplotados. Y si recuerdan la cifra que di hace rato, se acuerda INEGI, por ejemplo, un habitante aquí dispone de 785 metros cúbicos de agua al año, y en México actualmente el promedio ronda los 4.200, ¿no? Aunado a eso, como les dije, tenemos malas estimaciones de acuíferos, mala medición, intrusión salina, deficiente sistema de medición, que ya lo dije, problemas con metales y algunos de esos. Entonces, bueno, no sé si por mi parte ahorita sería todo. Estoy abierto a preguntas, comentarios. Entonces, adelante. Muchas gracias, maestro. Qué interesante conversación. También los números y la problemática que estamos viviendo en la ciudad es importante para llamar la atención de toda la población y podamos empezar a tomar decisiones que nos ayuden a detener por un momento el proceso de desertificación que estamos viviendo, ¿no? Este día cero me parece que puede ser, pues le podemos sacar la vuelta, ¿no? Yo tengo ganas de invitar al público a que nos hagan preguntas, los estamos leyendo en Facebook. Mientras esto sucede, voy a tratar de contextualizar las preguntas que yo tengo, ¿no? Primero que nada, para el doctor Salvadeo, quisiera, bueno, entiendo muy bien esta parte del desierto en el que vivimos, el fenómeno de la sombra de lluvia y cómo es que en algunos lugares se puede aprovechar un poco más la lluvia y por otros la niebla. Esto, Doc, para un poblador o para cualquier, digamos, propiedad, ¿cómo puede él identificar las condiciones apropiadas y en base a eso decidir qué técnicas podría usar él en su propiedad para aprovechar el recurso? Es decir, ¿existe algún cálculo o alguna fuente de información en donde pueda saber, hey, aquí llueve tanto, me conviene más una captación de agua de lluvia en el techo? O, ¿sabes qué? La neblina es tal, la humedad promedio en el aire es tal, y yo puedo decidir entonces un captador de niebla. ¿Cómo está esta decisión al respecto? Okay. Y después, una vez que ya la tienes en la casa, creo que los... Uh-huh. Okay. Adelante. Digamos que no necesita una persona para darse cuenta de qué puede aprovechar, ¿no? Incluso por ahí necesita por ahí un poco que le ayuden para detectar, ¿no? Lo que el ambiente le dice, ¿no? Un ejemplo de, por ejemplo, lo de la neblina, la neblina es evidente, ¿no? Sobre todo en la costa Pacífico y de Bahía Magdalena para arriba, los bancos de niebla son bastante densos. Y uno puede darse cuenta hasta dónde llega la neblina, por ejemplo, justamente viendo la vegetación y buscando, por ejemplo, estas plantas epífitas que yo te comenté, que son muy comunes en Ciudad Constitución. Eso podría indicarnos hasta dónde llegan estos bancos de niebla bastante densos, ¿sí? Eso por un lado. Después la cuestión de, por ejemplo, dónde llueve más o dónde llueve menos, eso nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando uno va o de La Paz a Todos Santos o viene de Todos Santos hacia La Paz en la carretera. Si uno puede, si no lo hicieron, lo pueden hacer ahora las próximas veces que lo hagan. Ir viendo una carretera, cómo va cambiando la vegetación. Es muy evidente, ¿sí? Cuando uno sale de La Paz, predominan lo que son cardones, choyas y algún que otro arbusto bajo, ¿no? ¿No? Que no mide más de 3, 4 metros. Cuando uno va llegando a lo que ya es San Pedro, el Carrizal, toda esa zona, de repente la vegetación cambia y empiezan a predominar árboles, ¿sí? Ya arbustos un poco más altos. Y luego ya cuando uno va llegando a Todos Santos, siempre estoy haciendo el trayecto de La Paz Todos Santos, ¿no? Nuevamente empiezan a dominar nuevamente los cardones, las choyas. Eso lo que nos está indicando es que justamente en ese corredor carretero es, en una zona llueve un poco, en una zona llueve un poquito más y en otra zona llueve menos, ¿no? Todos Santos es un oasis, ¿no? Ya eso es otra cosa.
no es por la cuestión de lluvia, sino por cuestión de escurrimiento y afloramiento del agua ahí. Pero en el alrededor de Todos Santos es bastante seco, ¿no? Entonces, eso es otra forma también que uno se puede dar cuenta en qué zonas llueve más o llueve menos en la geografía del estado. Es más, no por eso, por ejemplo, acá en el Valle de La Paz, Todos Santos, los ranchos agrícolas están justamente en la zona de San Pedro del Carrizal, porque ahí les llueve más, ¿no? Pero esas son zonas donde también, por ejemplo, se podría... la cuestión de los atrapañuelas podría hacerse individualmente, incluso, aunque lo recomendable es que el Estado o una ONG o alguien esté, digamos, llevando adelante eso, o la universidad, ¿sí? Pero también se podría hacer de cuestión individual, como tú dijiste, en una persona, porque en la atrapañuela es algo muy simple, se construye, son dos postes, con una malla sombra, que va a ser lo que va a captar la neblina, y abajo un canal de escurrimiento que vaya justamente juntando ese escurrimiento y eso vaya a un contenedor. Ya la parte de juntar el agua de la lluvia ya es un poco, ya digamos, uno individualmente puede juntar, pero no tanto. Yo acá en mi casa junto, cuando llueve pongo, lleno todo lo que es alrededor del techo, pongo un montón de tachos, pero junto agua para una semana como mucho. Pero ahí sí podría, el Estado, sí, digamos, podría trabajar en esa zona donde llueve un poquito más, ya sea generando estos, que creo que Urbanería hizo algunos ahí en la universidad, ¿sí? Como captadores de agua, sobre todo para recargar acuíferos, más que nada. Infraestructura verde, así es. Y incluso también en la zona de la sierra, no te digo hacer grandes presas hidráulicas, ¿no? Sino que estas, no sé el nombre, por ahí Alejandro se acuerda bien el nombre, estas mini presas que se suelen hacer con piedras nada más, ¿no? Que es para retener el flujo del agua cuando llueve, y que mucha de esa agua, lamentablemente, cuando las lluvias son muy fuertes, terminan yendo al mar, ¿no? Entonces, tal vez construyendo estas pequeñas represas de ripio, de piedra, que incluso se pueden usar estos programas de empleo temporal, ¿sí? Para construirlas en la zona serrana o en la zona donde más llueve, y de esa forma no estar perdiendo la escasa agua que nos cae, ¿no? Claro. Pero sí, el ambiente nos dice, acá llueve más, acá llueve menos. Solamente mirando la vegetación nos podemos dar cuenta, bueno, donde llueve más, donde llueve menos, o donde entra más o menos neblina. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tomando todo lo que nos acaba de dar, ahora me gustaría dirigir la palabra al maestro Alejandro, contemplando un poco la idea de, nuevamente, un ciudadano, una propiedad, a alguien individual. Me refiero a esto porque a veces a nivel estatal es un poco más complicado conjetar o lograr que estos proyectos sucedan. Pero qué tal en una propiedad, en una vivienda, si tú tienes la capacidad de captar todo el agua, ¿qué clase de tecnologías o conocimientos se pueden llegar a compartir a la población en general para que aprovechen de una manera apropiada esta agua dentro de la propiedad, es decir, del inmueble, se utilice 1, 2, 3 y hasta 4 veces y eventualmente, quizás, no sé, darle un manejo descentralizado al agua residual que se genera, el gris, la negra, me refiero quizás a biofiltros, lechos de infiltración, oxidación, ¿qué tantas opciones tenemos para este estado, maestro? Ok, sí, pues bueno, tenemos bastantes, algunas pasan un poquito por lo que decía Cristian, las bromeliáceas que dice de los cables, justamente, que se venden en otras partes como bueno para los nacimientos, esas que dice Constitución, son un ejemplo muy, muy interesante. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, esencialmente, ¿en casa qué puedes hacer? Bueno, puedes empezar desde lo más sencillo, lo más básico de usar el agua para la menor cantidad, mejor dicho, de agua posible, por ejemplo, para lavarte los dientes, un vaso es suficiente. Pero, por ejemplo, yo sí le sugiero mucho a veces el uso de aguas grises, ¿no? Por ejemplo, cuando te lavas las manos puedes poner un recipiente ahí y esa agua usarla, por ejemplo, en el sanitario. Es decir, esa agua es perfectamente, o sea, inclusive no tiene tanta suciedad, lo puedes usar perfectamente ahí, inclusive en el baño,
A veces puedes poner una pequeña cubeta ahí donde te estás bañando y esa se llena justamente con eso que estás, toda esa agua que brinca, chapotea, qué sé yo, cuando te estás bañando y usarla, ¿no? También el cambio a sanitarios o de bajo consumo, ¿no? Todo eso, inclusive las llaves. Toda esa parte juega un rol muy, muy importante, ¿no? Y son cositas que podemos hacer en casa que van de la mano. Lo que decía Cristian, por ejemplo, de capturar el agua de lluvia, hay un proyecto inclusive en la universidad que se está presentando. También tenemos ya un ejemplo de infraestructura verde ahí hecho por los estudiantes en un edificio. Pero en las casas también tú puedes hacer algo similar. Por ejemplo, estas zanjas, los podemos asesorar si alguien se tiene gusto y si no pueden ir a urbanería o este tipo de cosas. Son unas pequeñas zanjas que llevan también vegetación nativa alrededor para estabilizar el suelo, ¿no? Y esas tú puedes hacer una en tu jardín, viendo las pendientes, por ejemplo, aquí en mi casa generalmente llueve, hay un bajante y esa agua termina en la calle. Entonces, ahí se puede, bueno, se hizo una pequeña zanja, se retiene el agua y así uno apoya, ¿no? A recargar un poquito el acuífero. Si se puede, por ejemplo, capturar el agua de los bajantes, hay varias infraestructuras que se puede usar ahí, pero esencialmente un PVC dirigido a un tinaco. Por ejemplo, en una superficie de 8 metros, en La Paz llueven entre 150 y 250 milímetros, vamos a poner 200 de promedio, pues ya capturaste ahí en una temporada, no sé, 1.600 litros de agua, ¿no? Que como dice Cristian, a lo mejor te sirven para una semana o dos, pero es agua de muy buena calidad, que no tiene la dureza del agua, porque esa es otra cuestión, otra problemática que tenemos. El agua de aquí es muy dura, ¿no? Si usted recuerda, tiene muchos carbonatos, por eso hay demasiado sarro, ¿no? Entonces, esa agua la podemos usar desde para regar plantas hasta para cuestiones de la casa sin ningún problema, ¿no? Es decir, tenemos diferentes opciones que se pueden hacer a nivel casa, ¿no? Entonces, de ahí hay muchísimas más soluciones, hay cuestiones. Entonces, bueno, adelante, Cristian, perdón. Justamente ahora que estás hablando de reutilizar el agua, ¿hay algún método? Yo, por ejemplo, junto el agua de la lavadora. Sí, y sí es bastante agua. O sea, tengo ahí un contenedor que es para basura, pero lo uso como para juntar el agua de la lavadora. Yo con eso riego más que nada. O a veces también la uso para lavar el piso y esas cosas. Pero ese tiene un problema, porque ya el tercer día, como igual como lo uso para regar, no me importa, pero ya como al tercer día ya empieza a oler un poquito feo porque se empieza a descomponer el jabón y todo eso. ¿Hay algún método como para poder estirar la vida útil o que huela menos o para poder separar el jabón del agua? No sé, para que sea más aprovechable. Sí, hay varios métodos de floculación, hay algo, yo no los tengo ahorita así a la mano, pero sé que hay dos o tres métodos, pero podemos consultarlo con la gente. En la licenciatura tenemos gente que se especializa en esos temas, entonces sí, yo sé que hay algunos métodos que puedes hacer una separación o separar el parte del detergente, ¿no? Hacerlo que flocule, literalmente removerlo y esa agua la puedes usar. ¿No? En la universidad también, bueno, estamos planteando algunas cosas como esas, ¿no? A poner una suavizadora de agua que elimine, por ejemplo, la dureza y que nos permita que la infraestructura hidráulica dure muchísimo más. Usar agua, justamente aguas grises para algunas cuestiones y sobre todo usar agua tratada, ¿no? La idea es rehabilitar a la brevedad la planta de tratamiento y usar esa agua tratada, por ejemplo, para riego o para algunas partes. Entonces, sería reducir el consumo de agua limpia a lo esencial, básicamente, ¿no? Entonces, pero en las casas, el problema, por ejemplo, que tenemos en casa son las aguas grises, porque ya la infraestructura hidráulica, perdón, las aguas negras ya es muy difícil, ¿no? Esa parte, pero las aguas grises sí podemos usarlas muy bien, como dice Cristian, la de la lavadora, inclusive la de la lavadora la puedes rebajar un poco si la mezclas con el agua de los lavamanos, ¿no? Toda esa parte, pero bueno, son algunas de las formas en las que puede hacerse. Interesante. En la casa, bueno, también he tenido la oportunidad de probar estos filtros caseros que son con gravas, arenas y un poco de materia orgánica, quizás incluso carbón activado o cualquier tipo de carbón funciona. Retira la mayor cantidad de sólidos que vienen en el agua gris de la lavadora y si después de esto lo recibes en un contenedor donde ya has generado una esponja de raíces y grava con
alguna especie vegetal apropiada, digamos carrizo o aquí en el estado cola de zorro, se presta muy bien para limpiar y purificar hasta cierto punto, bajar la demanda biológica de oxígeno del agua y poder aprovecharla durante un mayor periodo, como pregunta el doctor Cristian. Sí, básicamente existe un mini humedal ahí, Gerardo, muy así bien. Así es un pequeño humedal y es un filtro biológico, funciona muy bien y es algo que se le conoce como descentralización del manejo, ¿no? Sí, sí, claro, esa es una opción, sí, claro. Muy estaba bueno. Eso está interesante porque justamente el agua de la lavadora, ya cuando empieza a oler medio feo, yo igual como la uso para regar no me importa, pero por ejemplo, si la quisiera reutilizar para usarla en el baño, para tirar en la taza del baño, está bien, se va lo que quiero que se vaya, pero me queda esa agua que ya después de varios días ya no huele tan bien. Entonces, como que sí me deshago de lo que me quiero deshacer, pero me queda el baño con olor. Sí. Entonces, estaría bueno eso, ¿no? Poder, aunque sea tratar de que... Bueno, si uno la quiere usar para regar, en el jardín huele un ratito y después ya el olor se va. Pero en el baño, como te queda ahí, no, ya no se puede usar tanto. Entonces, sí, sí, claro. Está bueno eso, lo de poder... Pero justamente... un pequeño filtro biológico, eso es muy buena idea, Gerardo. Sí. Excelente idea. Interesante. Un pequeño filtro biológico. Alguien del público pregunta... Bueno, primero saluda, buenas tardes a todos. Y pregunta si tienen alguna opinión sobre la desaladora que ya está aprobada en el municipio de Los Cabos. Sí, claro. No, Cristian, no sé si quieres opinar o... No. O sea, la desaladora es una solución, ¿sí? Está bien. Yo no. Pero las desaladoras son una solución a medias, pero principalmente para centros urbanos. Y aparte que tengas... El problema de la desaladora es que necesitas energía para que funcione. Y si es solar, bueno, ya la hiciste. Pero son útiles para lugares donde tú... O sea, porque su funcionamiento no es como... La atrapanieblas es algo muy simple, ¿va? Es una estructura y solo trabaja solito ahí. Y si se rompe una punta, la puedes coser. O digamos que el mantenimiento de una atrapanieblas es muy simple. El problema de las desaladoras es que necesitas conocimiento técnico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vas a poner una desaladora, no sé, en Puerto San Carlos o en López Mateos, necesitas a fuerza que ahí haya una persona especializada, un técnico, alguien que le dé mantenimiento y seguimiento, porque no es una tecnología simple. Entonces, no, sí, pero... sirven... pero tienen sus pros y sus contras, ¿no? Como todo. Sí, miren, mi opinión es que estamos gastando dinero que sería mejor usado en otra. Las desalinizadoras es una solución rápida, en teoría, al problema. Pero como dice Cristian, necesita energía, requieren mantenimiento. También recordemos que tienes la salmuera, ¿no? Tienes aguas de desecho que, por ejemplo... Una propuesta de hace el año pasado era ponerla aquí en la bahía. La pones dentro de la bahía y matas todo, realmente, porque el recambio que tenemos es esencialmente por mareas, ¿no? Entonces, y recordemos que hay un problema esencial que tenemos en las redes hidráulicas. Tenemos mala medición y tenemos un montón de fugas. Entonces, si no solucionas eso, en realidad ahora vas a tirar agua de mejor calidad, ¿no? Esencialmente. Si es una solución, hay un problema... que debe solucionarse, pero yo creo que deberíamos de atender primero a la recarga, a mejorar la infraestructura hidráulica, la medición. Yo estoy seguro que si la gente realmente pagara lo que consume, no una cuota fija, cuidaría mejor el agua, ¿no? Eso me queda muy claro. La desalinizadora, sí, hubo una presentación en el seminario hace unas semanas de la doctora Janet Murillo y Enrique Nava del CISIMAR, donde hacen un comparativo inclusive económico de la desalinizadora y sigue siendo una solución excesivamente cara, estamos hablando del orden de miles de millones de pesos, a comparación de obras de recarga, mejora de la infraestructura hidráulica, y sigue siendo mucho más barato. Y yo estoy firmemente convencido que manejando el agua de una forma apropiada, justamente con una concientización, con toda esta parte, no tendríamos que recurrir a la desalinización, pero eso obedece también a respuestas políticas rápidas, ¿no? Como vender que tú solucionaste el problema de forma rápida, pero les estás dejando un problema siguiente, porque, como dice Cristian,
tienes que pagar membranas, tienes que darle mantenimiento, tienes que pagar energía, y sobre todo tienes que ver cómo vas a deshacerte de la salmuera, ¿no? En todo caso. Pero la que plantean en Los Cabos y la que ya está aprobada aquí también para La Paz, porque ya hay una aprobada para aquí, pues, en realidad creo que fue una decisión que podía haberse solucionado de otra forma, pero queremos soluciones rápidas, entonces, en el gobierno, entonces no, las demás soluciones implican más trabajo y mejor planeación y no, el gobierno no está hecho para esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es mi opinión nada más. Buena opinión. Muchas gracias por las respuestas de ambos. También hay alguien que, bueno, ya lo mencionaron un poco, pero está un poco consternado acerca del precio con el recibo del agua. ¿Cómo es que puede seguir siendo tan barato, siendo que tenemos un problema tan grande? Y en ese sentido, pues, ¿la desalinizadora lo cambiaría o...? Saldría un poquito más caro, ¿eh? Pero el problema es que no tenemos micromedición. Es decir, sí hay medidores en las casas, pero en realidad aquí en La Paz se supone que tú pagas a partir de un consumo de 17 metros cúbicos, a partir de ahí te empiezan a cobrar. Es decir, los primeros 17 metros cúbicos tienen ese costo de 160, 170 pesos. Y después en teoría te van cobrando, pero la verdad es que no es cierto, la verdad es que se paga una cuota fija todo el tiempo, por eso sigue siendo tan barata. De hecho, el Omsapas tiene grandes problemas económicos por eso. Los hoteles también pagan una cuota fija de 50 metros cúbicos, que es algo que ha estado tratando de solucionar el gobierno municipal actualmente. Pero bueno, de ahí viene el problema. O sea, no es que sea barata el agua, cuesta traerla, cuesta, pero no sé por qué no se ha puesto realmente una atención por parte de los Zapas a cobrarle a la gente lo que realmente está consumiendo, ¿no? No sé ahí, ¿cuánto cuestan los medidorcitos para ponerlo? ¿No será también una cuestión de fondos? Porque ahí lo que uno necesita y es lo que tendrían que estar haciendo, lo que se tendría que hacer es justamente empezar a medir lo que consumen todos para que algunos ya digan, oh, estoy consumiendo de más, y entonces empiezas a pagar lo que consume, pero ya ahí no sé, eso implica que todas las casas tengan medidores funcionando, porque algunas tienen, pero no funcionan, bueno, supongo que no funcionan. Ahí no sé cuánto cuesta uno de esos medidores. Pues están en el orden de menos de 3,000 pesos, estos que se ponen aquí, 2,000, hay unos de 1,500, dependiendo, ¿no? No entiendo por qué el gobierno sí debería de considerar eso, porque realmente este problema ya lo tenemos cada vez más y más encima. Hay gente como el doctor Arturo Cruz Falcón del CIVNOR que siempre en todas las reuniones habla de este problema de la micro y macromedición, pero sí necesitamos monitorear todo esto, ¿no? O sea, ya modificar y modernizar el sistema. Si ustedes saben, pues van y abren literalmente manualmente los tandeos a las zonas, cuando esto ya se podría hacer de una forma digital y regular los flujos, ¿no? Contar. El problema es que, les reitero, todas estas estimaciones de agua, de acuíferos y todo, también tienen mucha incertidumbre porque no hay realmente una medición apropiada, ¿no? Entonces, no podemos manejar algo de forma correcta si no sabemos exactamente sus volúmenes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Estimados, les puedo pedir una conclusión corta, cada uno, por favor, ya casi estamos por terminar. Cristian. Ok, bueno. O sea, sí es un problema, pero también tiene soluciones, ¿eh? Tiene soluciones. Tal vez la más importante de todos es la parte de concientización, ¿sí? Yo creo que es la primera es concientizar. Y después le siguen las demás, ¿no? La parte de cómo de un mejor uso. Bueno, en realidad la concientización va a llevar a un mejor uso, ¿no? Y después ver toda la parte de cómo podemos recargar los acuíferos, cómo podemos aprovechar lo que nos da la naturaleza y lo que la naturaleza nos muestra, ¿sí? Eso sería ya como lo secundario, pero yo creo que lo principal ahora es que la gente sea consciente de lo que ocurre con el agua y que hay maneras de utilizarla sin estar derrochándola. Ok, gracias. Maestro. Bueno, primero, como ya planteamos, o sea, la problemática se conoce, ¿no? En realidad,
Se sabe mucho, hay esfuerzos, y yo aquí sí quiero hacer notar que hay ONGs que trabajan con todo esto, está desde algunas muy grandes como agua.org, y localmente pues hay bastantes, Niparajás, esfuerzos muy grandes, por ejemplo, hay muchas ONGs que están trabajando, está trabajando la Universidad del TEC, que es un grupo también muy importante, está Cora, o sea, hay grupos que están muy interesados. El Observatorio Ciudadano de Aguas, por ejemplo, etcétera, Consejo de Cuencas. Hay mucha gente trabajando en estos temas y se sabe y se entiende la problemática, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Pues no sé si disposición, pero lo que sí me queda claro también es que la ciudadanía debería exigir eso. Entonces, en ese sentido, concuerdo con Cristian. Lo primero es, pues, concientizar, y este espacio yo lo agradezco porque es de estas formas que se puede dar a conocer toda esta problemática, ¿no? Y los invitamos también como estudiantes a que pues difundan todo esto. Estamos en la mejor disposición. Se está haciendo un programa de concientización de agua también en la universidad para permear a todos estos niveles. Pero bueno, ir trabajando con estos desde el ámbito personal, irlo permeando hacia la demás gente sería lo ideal. El primer gran paso, reitero, somos nosotros mismos. Entonces, de ahí, pues vamos en adelante, ¿no? Muchas gracias. Pues de antemano, muchas gracias a los dos participantes. Dale, muchísimas gracias. La información es genial. Nos tenemos que despedir porque estamos sobre de tiempo. Me ha dado mucho gusto escuchar sus opiniones. Ok, dale. Gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Hasta luego. Estamos ya en el cierre de este webinar. Agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. Le invitamos a seguir el resto de las transmisiones de este ciclo los miércoles en punto de las 12 del día a través de la señal de Radio UAPS en el 1180, en Radio UAPS, en MixLR y en la página de Facebook Comunicación Radio UAPS. También pueden visitar las grabaciones de esta y todas las sesiones anteriores en la misma página de Facebook y en el canal de YouTube Radio UAPS. Agradecemos también al Departamento de Vinculación, al Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, a Radio UAPS y a la Coordinación de Tecnologías de la Información y la Comunicación por su apoyo con la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria para la realización y difusión de este ciclo de webinars. Soy Aletze Almada. Hasta pronto.